las principales calles y avenidas del Distrito 2 de Managua se llenaron de colorido. Y es que la paz es el bien más preciado de las familias nicaragüenses. La Juventud Sandinista y Bomberos Unidos de Nicaragua celebraron así el Día Nacional de la Paz. Hoy estamos celebrando, gracias a Dios y gracias a nuestro gobierno, abril victorioso. Esta victoria del pueblo, celebrando 6 años que no pudieron ni podrán, donde los más lijos de Nicaragua, los traidores y vendepatria, hace 6 años los quisieron arrebatar la paz. El día de hoy estamos en este grandioso festival con compañeros del movimiento cultural Leonel Rugama, con compañeros de comparsas y bandas rítmicas, con compañeros también del Cuerpo de Bomberos Unificados de Nicaragua, donde sabemos de que la población nicaragüense va a estar contenta, feliz y alegre de que llevemos este momento de algarabía y de dinamismo a los barrios populares del distrito de la capital. A la paz hay que celebrarla con música, bailes y mucha alegría. De toda Nicaragua es vivir en paz, trabajar en paz, jugar, reír, la recreación en paz de todos nuestros niños, de nuestras mujeres, de nuestros hombres y de nosotros los de la tercera edad. Seis años de la continuidad de nuevas y más victorias. La paz es lo más importante en cada hogar de Nicaragua. La paz significa progreso, unión y sobre todo condición de ser nicaragüense. El alegre desfile salió de donde fue el Banco Popular y culminó en la Plaza Soberanía con un concierto de amor y victorias. Alicia Ortiz, Lo que se vive.